Solo tenemos una capota oscura que no deja de generar problemas y de buscar nuestro perjuicio, especialmente a la Comunidad de Madrid. No tenemos un gobierno de la nación, tenemos un proyecto de poder iliberal que lleva a España a ser protagonista de las portadas internacionales más bochornosas. Y así llevamos esta semana. No se puede sentir más vergüenza ajena leyendo la prensa internacional que esta semana, sabiendo de la situación que tenemos en la Moncloa. Muchos ciudadanos europeos están empezando a temerse que el populismo bolivariano ha llegado a Europa de la mano del proyecto de Pedro Sánchez. Y además que lo hace bajo el manual de siempre. Y por eso todos los vecinos que vienen de Europa del Este o del otro lado del Atlántico nos lo dicen. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro, háganos caso, España va por el mismo camino. Hoy tienen el cuajo de convocar una concentración en Madrid para que los afiliados con sueldo público, es decir, los que ven que se les puede acabar el negociado y, por tanto, no atisban ni una mínima crítica a todo lo que está sucediendo, ronden a la mujer líder, a la mujer del líder discontinuo. Es decir, para que la izquierda perdone a Begoña Gómez. Y lo venden, dicen, en defensa de la democracia. En defensa de la democracia. Menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones. La democracia en España nunca ha estado tan amenazada, porque la democracia significa para el PSOE gobernar a toda costa, sea como sea, contra lo que sea, cuando y como quiera el PSOE. Esto se trata de esto, de no abandonar jamás el poder, ni aun no teniendo el reconocimiento en las urnas, y acceder al mismo, mintiendo y negando la alternancia política. De eso se trata el proyecto de Sánchez. ¿Puede hablar en nombre de la democracia una máquina de poder que solo vive de colocar afines en los medios de comunicación, en la justicia, en las instituciones y diría las empresas públicas, pero también en las privadas, en todas partes, para controlarlo todo? ¿Eso es democracia? ¿Es democracia negar la legitimidad a todo contrapeso y contrapoder, ya sea al Senado de España, al principal partido político en nuestro país, el Partido Popular, que es el más grande y el que más votos tiene en las urnas, en contra de los jueces e incluso en contra absoluta de los gobiernos autonómicos? ¿Eso es democracia? ¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir poder ilimitado? Y con toda la cara dura que le caracteriza, dice ahora Sánchez que los gobiernos eligen las urnas y se respetan. ¿Sí? ¿Se refiere al suyo, que salió de pactos oscuros en los despachos y en contra de todo lo que prometió? ¿O se refiere al gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha conseguido mayoría absoluta gracias a su programa electoral? Y, por cierto, ¿cómo va a gobernar si no tiene ni siquiera presupuestos? ¿Dónde están el desorden, las mentiras? ¿Dónde están? ¿En qué lado, señor Sánchez? También dicen algunos que la manifestación es antifascista. Iba leyendo algunos de los reclamos y es que no daba crédito. ¿Qué fascismo hay en esta comunidad, la región que tiene los mejores datos de empleo, de inversión extranjera, los mejores servicios públicos, capital del orgullo, de los grandes eventos, de la libertad? Señor Sánchez, ¿a quién quieren engañar? ¿A cuántos quieren engañarse con ese levantamiento del muro de protección antifascista? Desde Berlín nos llevan contando la misma bilonga, la misma gran mentira. Protección antifascista, y para eso levanto el muro, para que ese muro cada vez sea más alto y la sombra cada vez más alargada, conmigo o contra mí. A eso nos quiere llevar Sánchez. El que no cumple una sola propuesta electoral, el presidente fijo discontinuo que tenemos, que ha sido incapaz de sacar una ley de presupuestos, que es la más importante para que un gobierno de la nación pueda estar atado y comprometido con el gobierno que va a realizar. Hoy miles de españoles, millones, está toda España debatida entre la mofa, la preocupación y el cansancio con un gobierno que en estos años está siendo una gran amenaza para España, una amenaza que no habíamos conocido en democracia. Sánchez es el peor peligro para nuestra convivencia, con un proyecto que lo que propone es imponer un mundo paralegal al margen de las instituciones que no respeta, contra la separación de poderes, el pluralismo político y la libertad de expresión. Sin una ciudadanía bien informada,
y formada, sin independencia judicial, sin respeto a la ley e, insisto, a las instituciones. Sin todo esto, la democracia es la peor dictadura posible, es la herramienta del totalitarismo populista, que lo hemos visto, insisto, demasiadas veces en Hispanoamérica. Mirad ahora a Bildu, que se viste de progresista y demócrata. Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha librado en décadas. El PSOE ha ido ocupando las instituciones con activistas, una tras otra, ocupándolas todas al asalto, con K. Cada empresa pública y cada privada, cada organismo de control. Y, por supuesto, como todo proyecto que va en la misma línea, su primera obsesión es el control de la justicia, empezando por negar la propia existencia del Poder Judicial, que esa es la mayor perversión de la democracia. Decir que el Gobierno está por encima de los jueces, que es lo mismo que decir que este Gobierno no tiene reglas, que no hay seguridad jurídica y los españoles no van a tener quien les defienda. Que cada veredicto judicial que no les convenga provendrá de un juez fascista al que aplicar el lawfare y que va a ser perseguido y calumniado. Y de ahí el manoseo de la figura del fiscal general, que se congratula, todavía se congratula, de operar al margen de la legalidad al servicio del Gobierno contra el adversario político. Y abiertamente lo dice, lo reconoce, lo asumo, dice. Pero no solo es la Fiscalía. También han ocupado con K el Tribunal Constitucional, que ahí está el quid de todo. El Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el letrado mayor de las Cortes, el CIS, el CNI, INE, Radio Televisión Española, la Agencia EFE, Telefónica, Indra, la Agencia de Protección de Datos, el Control de Transparencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Cuerpo Diplomático, ya han puesto políticos puestos a dedo, sustituyendo a los diplomáticos de carrera. Y ahora, por supuesto, van a por el Banco de España, que no le dan ni esto de margen, y por supuesto que intentarán después hacer lo propio con la IREF, sustituyendo a los mejores funcionarios por oposición, los que están en la función pública por su mérito y su capacidad, por comisarios políticos. El sanchismo y sus socios no conocen límites en su asalto a la democracia y al Estado de Derecho. Y han convertido a los delegados del Gobierno en activistas políticos, en comisarios de su partido, cuando deberían ser una figura esencial para la seguridad ciudadana, que es lo que no están haciendo. ¡Qué precioso tuit nos ha dejado hoy la delegación del Gobierno convocando a la manifestación a favor del presidente del Gobierno, oye, y que lo dice tal cual, ¿eh? A favor de la mujer del presidente del Gobierno, el enamorado de Bildu, con qué amor ha redactado esa convocatoria. Han colonizado todo, hasta la historia, eso sí, con su mecanismo de ingeniería social, como lo hacen siempre, de censura, de persecución a través de esto que llaman, que es una aberración, memoria democrática, para simplemente convertir la democracia en frentismo, que es de lo que viven, para volver, para retrotraernos a uno de los peores momentos de nuestra historia. Los bandos civiles viven para estos bandos, para hacerlos, para avivarlos. Necesitan que estén tensionados cuando una inmensa mayoría de los españoles no estamos en bandos, no queremos vivir en bandos, no hemos nacido en trincheras y no queremos volver a esos episodios que destrozaron a España. Señor presidente, los españoles no vivimos en bandos. Deje de alimentarlos. Niegan la transición, el primer pacto oculto con Bildu. No sabemos qué más hay detrás de ese pacto, pero fue el primero que se firmó. Avivan el fantasma del anticlericalismo, acosando a la Iglesia Católica, pretenden ocultar el papel del rey en clara deslealtad con los españoles, pues libremente y por una amplia mayoría hemos elegido la monarquía parlamentaria como forma del Estado. Destruyen la libertad educativa a través de contenidos ideologizados, sin exámenes reales, que son la garantía de una educación de calidad, libre y que ofrezca igualdad real de oportunidades, llenando de comisarios políticos incluso las universidades al margen de los rectores que antes tenían que ser catedráticos. Es que ahora mismo ya para dar una cátedra, para formar parte de la misma, que no te hace falta ni título. También lo hacen a través de la lengua y de la cultura. Han llenado el Congreso de pinganillos. Eso es democracia, no poder entenderse y discutir en la lengua común.
¿Es democracia cerrar el Parlamento y las oficinas de empleo y encerrarnos en casa inconstitucionalmente, como hicieron durante la peor gestión sanitaria del continente? ¿Es democracia intervenir la cultura y convertir los museos, los premios de cine o el teatro en aquelarres contra la pluralidad, contra la alternancia política? ¿Es democracia controlar los medios con la excusa de controlar los bulos, repartiendo los carnés de buenos y malos periodistas, interviniendo los medios, acosando a periodistas concretos, señalando a medios por parte del poder? ¿Eso es democracia? ¿Es democracia sufragar productoras a un coste insoportable y a periodistas con sueldos estratosféricos en contra del resto de los profesionales de la televisión pública para hacer clara competencia desleal a los canales privados y tener activistas que se comportan como prensa del régimen? ¿Es democrático que Sánchez haya normalizado las ruedas de prensa sin preguntas cuando las da, que no las da, y durante meses haya huido del Parlamento sin dar una sola explicación, ni una explicación en estos meses? ¿Es democrático gobernar a golpe de decreto ley? ¿Es democrático no dar una sola explicación en el Parlamento sobre política internacional? ¿Es de recibo que la democracia española esté comprometida con las alianzas oscuras que este Gobierno y sus socios mantienen con regímenes totalitarios? ¿A qué precio? Porque siempre estamos en la liga de los peores a nivel mundial. Siempre los mismos. ¿Qué herencia política nos está dejando Sánchez ante el mundo, ante los Estados Unidos, ante las principales potencias democráticas? ¿En qué lugar queda nuestra Constitución y nuestra democracia cuando la Comisión Europea y el Consejo de Estado y de Europa advierten a este Gobierno que se debe respetar la independencia judicial y permitir que los jueces elijan a los jueces? ¿En qué lugar queda España cuando hemos recibido reiteradas advertencias sobre los derechos humanos en el informe de Departamento de Estado de Estados Unidos este año por corrupción, acoso a la prensa y excarcelación de violadores? ¿Hay algo menos democrático que tener una deuda desbocada que durante décadas va a atar a generaciones de españoles? ¿Hay algo menos democrático que permitir que personas que han cometido los más graves delitos, sí, los más graves delitos, señor Sánchez, son aquellos que se cometen contra la libertad y la vida, y ahora, riéndose de la ley de partidos, ocupa listas electorales y se convierten en sus socios? ¿Es democrático que la Fiscalía y Hacienda, cometiendo graves delitos, revelen secretos, datos de un particular para dañar al adversario político? ¿Que todos los poderes del Estado vayan contra un particular, los mismos poderes que están justo haciendo lo contrario con quien les conviene? ¿Es democrático perseguir al entorno familiar de empresarios, de jueces, de periodistas o de políticos incómodos, haciéndoles perfiles, llamando a sus casas, a sus vecinos, a sus primos, a su pasado, a ver si alguien puede encontrar la más mínima mancha para intentar desprestigiarles a todos ellos? Sí, sí, perfiles a cuatro columnas para ver si acabamos con el prestigio de todos ellos y que se plieguen y se callen porque son incómodos con el poder. Eso se llama prensa del régimen y está sucediendo. Y está sucediendo en España. Y lo quiero denunciar. Ayer mismo el PSOE facilitaba la dirección y teléfono de una edil, pues ser hija del juez que investiga Begoña Gómez. ¿Eso es democrático? ¿También la van a perseguir? ¿Le van a hacer los mismos perfiles? ¿Qué relaciones tuvo en el pasado? ¿Dónde estudió? ¿Cómo era su colegio? ¿Cómo era su pueblo? ¿Seguimos en las mismas? ¿Es democrático despreciar la autonomía de las regiones y realizar una financiación arbitraria de las mismas, sin transparencia, mientras a las regiones independentistas, eso sí, les dan todo lo que no les deben dar, todas las competencias impropias, inversiones que, por cierto, necesitan muchísimo más otras comunidades autónomas leales con España, pero que están abandonadas? ¿Eso es democrático? Si ni siquiera es transparente. ¿Es democrático inventarse comités de expertos para tomar decisiones de especial trascendencia, pero eso sí, al margen de los parlamentos? ¿Es democrático cosechar récord de reclamaciones en materia de transparencia? Le sigo preguntando a todos los que se manifiestan hoy por la democracia. ¿Es democrático utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros contra la oposición, contra los gobiernos autonómicos, sus familiares, descalificando, insultando, mintiendo? ¿Es democrático? ¿Se nos ocurriría a cualquiera de los que estamos aquí
en las ruedas de prensa de nuestros ayuntamientos o, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, hacer algo así con los alcaldes de la izquierda? ¿Se nos ocurrirá hacer semejante barbaridad y atropello? Evidentemente no, porque no todo vale y porque nosotros no queremos una España dividida. Y todos sabemos que hay unos mínimos legales, hay unas reglas del juego a las que siempre nos hemos de someter por encima de cualquier otra cosa. Eso se llama también madurez en política y se llama sobre todo admitir la democracia y la alternativa política, señor Sánchez. No todo vale, no todo vale. Eso sí, mientras se hunde la inversión extranjera, ¿sabe la gente que desde que está Pedro Sánchez en el gobierno se ha hundido un 50%, que el crédito de España se va acabando fuera de nuestras fronteras porque ya no somos un país confiable, que se inventa impuestos a la carta de manera retroactiva para meterle la mano en los bolsillos a aquellos que quieren venir a España a crear puestos de trabajo, especialmente a comunidades como Madrid? ¿Eso cómo se llama? Han subido los impuestos 69 veces. Tenemos un incremento de la presión fiscal 30 veces mayor que la Unión Europea y una fiscalidad un 18% superior a la media de la Unión Europea. No van a querer venir a invertir a España porque no somos un país confiable con este gobierno que le mete la mano a la empresa y cada día le dicta una norma nueva. Nos están hundiendo económicamente y los únicos datos positivos que salen de empleo, los únicos datos económicos buenos, son porque hoy, afortunadamente en España, hay muchas más comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Si no fuera por esas mayorías que hemos conseguido en las últimas elecciones, la economía en España estaba hundida. Así que es gracias al Partido Popular que la situación económica se esté salvando. Es lo único que medianamente se puede decir en positivo en estos meses. Tenemos un gobierno que ha sido capaz de votar contra Madrid y a favor de Frankfurt para albergar la autoridad europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Lo que viene a ser la descapitalización de España. Por eso atentan contra Madrid, porque nos necesitan a todos desunidos, enfrentados, agraviados. Un gobierno, sí, que a la Comunidad de Madrid nos niega la energía necesaria para el crecimiento de nuestros centros de datos, comprometiendo hasta 18.000 puestos de trabajo y proyectos que, por tanto, ya no saben si venir a Madrid. Que sepan los madrileños la cantidad de empleo y de dinero que vamos a perder porque el gobierno de Sánchez nos quiere estrangular. Y lo hacen también peligrando, haciendo peligrar el abastecimiento de agua de casi 7 millones de madrileños. Nos arruinan cualquier capacidad de planificación. Estamos en eso. Queridos amigos, Pedro Sánchez no ha gobernado España en estos años. Se ha dedicado a ocupar y multiplicar el poder. Ejercicio que le lleva, eso sí, a vivir al día, a improvisar, buscar golpes de efecto y llamar al sentimentalismo de la que considera su gente aquellos que le deben la nómina. Esos son todos. Sin respeto por la palabra dada, sin respeto por el partido que le dio la confianza, sin el menor apego a la verdad y a la realidad, a los problemas de una España cada vez más abandonada a su suerte. Lo que estamos viendo ahora mismo es la utilización populista de una calle, mientras ahora mismo están unidos en la Moncloa, reunidos de urgencia con una crisis para ver cómo mover papeles, cómo amenazar contrapesos, cómo poner en la diana gente incómoda para no dar una sola explicación y salir del atolladero en el que ellos mismos se han metido. Eso es lo que está sucediendo a estas horas en la Moncloa y para eso se ha dado unas vacaciones el presidente líder intermitente. Está solamente buscando su salida o la salida de un proyecto que lo único que hace es colonizar y colonizar para no dar una sola explicación. Sí, y mientras están ahí, están utilizando, como digo, las calles al más estilo populista. Porque no se trata de una manifestación a favor o en contra de las cosas, como cualquier manifestación. No, no. Se llama manifestación para animar al líder. Pero mi pregunta es, ¿quién anima a España? Y lamento decir que no esperen al cartel de los lunes al sol pasado mañana. No vamos a ver esto. Ahora mismo lo que se está urdiendo en Moncloa, en ese comité de crisis, entre tanta gente que ha entrado seguramente hasta en maleteros para hablar entre ellos y ver cómo salvar al soldado Sánchez, están utilizando a través del sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera. Viven para echar más madera.
para cargarse de falsos pretextos, para controlar y para señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos. Y esto es lo que va a empezar a partir del lunes. Del no pactaré con Bildu, jamás amnistiaré a los corruptos independentistas, llega a esto lo hago por amor. Así que ya sabemos que esto, por amor, amor, no es. Que a lo mejor se refiere a amor propio, que de ese va sobrado. De ese va sobrado. La carta de Sánchez en realidad es una advertencia, una señal, o conmigo o contra mí. Y va de esto. Esto no es ni por la democracia ni por amor a España. Solo se miran a ellos mismos, solo se importan ellos mismos. El presidente del Gobierno ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones. Con tal de que no gobierne la derecha, que es de lo que vive, de los bandos, los frentes, que no gobierne la derecha, han dejado a Cataluña sin agua, a comunidades enteras sin infraestructuras propias del siglo XXI, la inversión hundida en más del 50%, todos los problemas de España multiplicados, la sociedad más dividida que nunca, más desincentivada, más desilusionada. Manifestación antifascista, dicen. ¿Y qué rastro de fascismo hay en una región como esta? El motor económico de España, la región más libre. Con los datos de empleo que tenemos, la capital del orgullo, de la libertad, de los grandes eventos, de la inversión, ¿qué trazas de fascismo vemos en las calles de la Comunidad de Madrid cada día cuando todo el mundo quiere venir a vivir a la Comunidad de Madrid huyendo de las pocas comunidades autónomas que le queda al PSOE? No tratan como adultos a los ciudadanos, y eso es lo que les pasa, y les ha funcionado hasta aquí, pero evidentemente esto tiene los días contados. Nosotros sí que llevamos años trabajando y décadas al servicio de España. Nosotros somos, afortunadamente, un proyecto completamente distinto, alegre, alegre, que hace falta alegría, no estar siempre como andan ellos, vivo, que mira al futuro con optimismo, con muchas ganas. Somos la comunidad, la región donde sí, sí, se trabaja mucho, se trabaja como ninguna otra región. Madrugamos un montón, peleamos un montón, se esfuerza mucho la vida y la gente en Madrid. En eso hay que dar la razón a otros sitios cuando dicen, uf, es que Madrid es demasiado estresante, Madrid, sí, sí, bien que peleamos y bien que nos lo curramos. La vida es azar, es aventura, pero desde luego aquí hay mucha libertad, hay toda la libertad para elegir el tipo de vida que quiere hacer cada uno. Y por eso luego, mucha queja, pero todos a Madrid. Pero llevamos demasiados años, eso sí, soportando un proyecto que cada vez coge más tinte venezolano y está acabando con la prosperidad y especialmente con la alternativa y con las oportunidades para muchos jóvenes en numerosas zonas de España. Luego nos echan la culpa a nosotros, expulsan a los jóvenes de su tierra porque son incapaces de crear un puesto de trabajo para ellos. No nos merecemos lo que está pasando. No ha llegado hasta aquí la sociedad española, esa sociedad plural, solidaria, llena de contrastes, con ganas de prosperar, para estar ahogada ahora viviendo en el agravio, en la división, en los bandos. España no merece un gobierno que la siga dividiendo. España no merece un gobierno que levante muros y que sobreviva al grito de conmigo contra mí. Nadie informado ha votado este proyecto de miseria, de ruptura, de desánimo. Todo ha sido oculto y a hechos consumados. Si quiere este proyecto de ruptura, que vaya a unas urnas, ahora que ya ha levantado las cartas, y le diga a los extremeños, a los andaluces, a los gallegos, a todos los españoles, ¿qué es lo que pretende hacer? Sobrevivir, cueste lo que cueste. Pregúntenlo en las urnas. Queridos amigos, finalizo. Nosotros íbamos a dar todo lo mejor de nosotros desde esta comunidad al servicio de España. Para eso estamos aquí y para eso trabajamos mucho. Y vamos a ser los mejores políticos en los momentos más difíciles. Precisamente a lo largo de la historia, cuando la vida te pone a prueba, es cuando hay que estar ahí, para ser recordado como aquel gobernante, aquel alcalde, aquel concejal que supo sortear los problemas para sus vecinos y dejar las cosas mejor de cómo las encontró. No puede haber nada más bonito que eso. Porque cuando las cosas se hacen con ilusión, con convicción, con coraje, todo acaba bien. Y yo sé que esto va a acabar bien. Y así va a acabar esta historia. La de Sánchez acabó hace mucho, aunque no lo ha asumido.
pero está acabado. Y todos los españoles saben que nada está funcionando como debería por su culpa. Todos los españoles le tienen calado. Solo queda que elija por qué puerta largarse, a ver si esta vez se lo paga él de su bolsillo, por primera vez, eso sí, para pasar a la historia por haber sido el peor presidente de nuestra democracia. Sí, y una vez más, como siempre decimos nosotros, una vez más volveremos a tener que elegir algo que es evidente y que es de lo que esto se trata. O de Sánchez o de España. Muchas gracias.